estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Estado pretende llegar a los 4.000 elementos de seguridad y por ello lanzaron una campaña de reclutamiento en donde prometen mejores sueldos y un respaldo de la autoridad. Al inicio de la carrera policial estatal, el Estado ofrece 15.348 pesos mensuales, además de seguro de vida y la posibilidad de crecer en el rango. La meta son 4.000 elementos. Actualmente las fuerzas rondan los 3.200 elementos, es decir, reclutarán 800. En medio de la celebración por el Día de las Madres, en Guanajuato capital, diversos monumentos fueron cubiertos con pañuelos verdes en favor del aborto. En el majestuoso Teatro Juárez, mujeres integrantes de varios colectivos, entre ellos Arena en la Vagina, colocaron una manta en la que se pudo leer "La maternidad será deseada o no será". Desde la Plaza Allende hasta el Jardín del Cantador, a los monumentos se les colocaron los pañuelos verdes, algunos en el rostro, en señal de la lucha que han emprendido en la entidad. Así permanecieron por cerca de una hora. Que tenemos de unirnos en un momento crítico de hacer escuchar nuestra voz, atender demandas como el aborto legal, seguro y gratuito, así como el alza en feminicidios y la falta de reconocimiento a nuestros derechos reproductivos y sexuales. La Secretaría de Salud Federal informó que se recibió la primera entrega de la compra de medicamentos antirretrovirales para la atención de personas con VIH-SIDA. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció la llegada de dichos fármacos, cuya adquisición corresponde al ejercicio 2019 del gobierno federal. En el caso de Guanajuato, hace unos días el gobernador había anunciado que el Estado absorbería el costo del tratamiento de los pacientes. Ahora esperan la llegada del medicamento. Quédate pendiente de nuestro portal y de todas nuestras redes sociales y a partir de lunes te traemos mucho más información.